Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren súper bien. Para las personas que no me conocen, soy José Ágila. El día de hoy vamos a conocer este hermoso museo que se llama Museo Interactivo de la Ciencia, ¿sí? Este museo queda ubicado en Quito. Ya les voy a dejar la dirección exacta en los comentarios, en la descripción del video. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por ese gran apoyo que me han brindado. La verdad es que ya llegamos a 1000 suscriptores, está creciendo la comunidad. Gracias por su apoyo. Les agradezco que comenten mis videos, que compartan para seguir creciendo, ¿sí? Vamos a conocer este museo. Tiene hermosas áreas verdes, como pueden observar, está muy hermoso. Ahorita vamos a ingresar, dice que por aquí, para la parte de acá abajo, hacen algunos experimentos. Vamos a ver qué es lo que nos tiene este lugar. Bajemos. Vamos a ver qué es lo que hay por acá adentro. Estas son las máquinas antiguas de esta. Aquí ha sido una fábrica textil. A ver, en primer lugar vamos a conocer un poco de estas máquinas. Sí. Vamos a dar un vueltazo por acá. Son máquinas antiguas de una vieja textilería. Ya les voy a leer por ahí un poco sobre esto. Aquí tenemos la información que dice: las telas fabricadas en Quito durante la primera mitad del siglo XX. Sí, estas máquinas son del siglo XX. Interesante esta es. Uy, son todas estas que están aquí. Aquí es donde trabajaron mucha gente en aquellos años. Sí. Se ven que son muy antiguas. Tiene mucha historia este lugar. Este museo. Vamos por acá. Son muchas, muchas máquinas. Interesante este lugar. Este lugar cuenta con muchos espacios. Todo esto ha sido fábrica. Sí. Aquí pueden caminar por todo este lado. Por todo este lugar pueden caminarlo. Sí. Así funciona esta máquina. Ay, qué hermosa máquina. Aquí van a hacer un experimento en este momento. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Perdón. Alíense. 1, 2, 3.
Ahí le doy la ayudita, pues te valió. ¡Wow! Se va a quedar sin barbilla. ¿Listo? Traemos el enemiguito preparado, recto, ¿listo? ¿Listo? ¡Wow! Dos, tres, te fui, a ver. Ya hizo trampa ya. Sí me dio miedo. Es que rápido parece que viene. Venga, ¿quién? A ver. A ver. Vamos a morir. La quijada aquí, es bien pegada. Bájale, bájale. Eso, esa es la posición. ¿Listo? Traemos el pen a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Segura? Ahí va. ¡No! Así para afuera, los pies. Un pasito más. Eso. Ahí. Ahí estamos. ¿Serio? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Se fue. Confío en usted, Vera. Confío en la ciencia, amigo. Amigo, coméntenos sobre qué se trata este experimento. Entonces aquí nosotros estamos comprobando cómo la energía no se conserva debido al rozamiento que hay en el aire. Al soltar el péndulo desde aquí, el aire que está aquí en la habitación hace fricción con el péndulo en la ida y también al regreso, lo que implica que pierda energía y ¿ya? no vuelva a llegar al punto donde parte. Tenemos las máquinas. Vamos a ir por acá. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Esto qué será? Vamos a ver la función de esto. ¿Qué hace? Acerquémonos por acá. Estas son polías. Sí. Ahí sí es que vamos a atravesar. En esta sala es una sala de puros experimentos, de diferentes experimentos. Sí. Regresa, regresa a ese lugar. Vamos a ver esto. ¿Este qué hace? A ver, vamos a ver cuál es la función de esta. ¿Dónde están las indicaciones? Dice. Así funciona esta. Ahorita vamos a ver la maqueta de Quito que está acá en este círculo, sí. Esta es una maqueta gigante de la ciudad de Quito. A ver, está así.
¡Wow! A ver, les voy a hacer un paneo de todo. A ver, entremos en contexto. Este es el panecillo. Sí. Este es el centro de la ciudad de Quito. La Virgen del Panecillo, para acá está. A ver. Vamos a ver si me ubico. Este es el centro histórico de Quito. Vamos a ver si conozco Quito. El centro histórico. Y por acá tenemos. En el centro histórico está el palacio. Sí, ahí mismo está el palacio. ¿Cuál será? Uy, es inmenso. Por acá está el norte de Quito. Este creo que es el estadio. ¿Será? El Estadio Olímpico Atahualpa. Me imagino que es ese. No, no es el estadio. Corrijo, ese no es el estadio. Este es el Estadio Olímpico Atahualpa, el que está allá. Esa es la Carolina y el que está allá es el Estadio Olímpico. Sí. Wow. Ya, por acá, ¿qué más tenemos? Uy, está todo el norte de Quito. Por aquí está. Uy, ya me perdí. Wow. Es bien inmensa esta maqueta. Convirtiéndose en una urbe más productiva. A lo largo de Quito, este es todo el norte de la ciudad de Quito. Punto de encuentro y esparcimiento de la ciudad. Con un clima primaveral y mucho más. Invitamos a todos a conocer el rincón de Quito, su especial geografía y sus principales signos urbanísticos. Nuevamente estamos en. En la Carolina. Uy. Sean todos bienvenidos a la maqueta de Quito. En ella ustedes podrán observar. En la zona oeste de la maqueta tenemos. Ahí regresamos nuevamente al panecillo. Cada pantalla. La ciudad de Quito siempre se divide en dos: del panecillo. Para acá es el sur de Quito, sí. Y todo este es el sur. La verdad es que ni yo mismo sé dónde estoy. Wow. Y bien, chicos, quiero dar por cerrado este video. Fue una experiencia hermosa, me encantó este lugar. Sí, si es que han llegado hasta este lugar, no olviden dejar sus comentarios, compartan mis videos, ayúdenme para crecer.